Natura Montbus prepara visita este sábado do Fuenlabrada. Scott e Oriol Junyent seguen co seu proceso de recuperación. Se Oriol ten boas sensacións, mesmo podría ter minutos no partido. Ante o Fuenlabrada, o Obradoiro lograra a primeira vitoria ligueira, fora na quinta xornada. Agora, tras sumar dúas derrotas consecutivas, Corbacho ten claro que debe chegar o momento de virar esa mala seira. Sabemos que hemos tenido dos derrotas consecutivas, pues ahora hay que cambiar el signo y volver a la senda de la victoria. Y bueno, qué mayor oportunidad que este sábado en casa. Estamos pues integrando sobre todo a Travis, ¿no?, en el juego, y bueno, poco a poco estamos cogiendo sensaciones. Es un poco pues volver a empezar de nuevo, ¿no? La realidad de Moncho Fernández de Ceutra: ten tres homes con problemas, seis son a súa lista, merva moito. Aquí teñen a Oriol Junyent e a Duran Scott. O xeo no xeón, yo e no nocello, reflite que aínda non poden facer nada co grupo. Pero nas últimas horas apareceron as dores nas costas do letón Berzins. Con este panorama se atopa Moncho Fernández preparando o encontro co Fuenlabrada deste sábado no Sar. Malia as lesións e as derrotas, o Río Natura Monbus non se rende. Porque ademais o partido do sábado podería ser un paso case definitivo cara a salvación. Chega o Sar o Fuenlabrada, un rival directo no que destaca a chega dos seus dous canoneiros, Andy Panco e o MVP da última xornada, o ex de Breogán, James Feldane. Tiene mucho talento ofensivo, ¿no?, con Panco, con Feldane y con el propio Arton. Y entonces pues va a ser difícil, ¿no?, que ellos anoten, y vamos a intentar que estén lo más incómodo posible. Nosotros vamos a trabajar al máximo y yo creo que también ellos tienen que estar preocupados de nuestro juego. Moncho Fernández avisa sobre os perigos que ten o conxunto madrileño. O ex do Breogán, James Feldane, é unha ameaza, pero Fuenlabrada é moito máis. Sí, Feldane ha jugado moi ben el último día, pero bueno, es Cabezas, Feldane, Panco, los dos americanos por dentro. Es un equipo muy potente físicamente, con gente muy, muy fuerte en todos los puestos, ¿no? Cuando cesa un entrenador, bueno, pues el entrenador nuevo que llega empieza un poco de cero, ¿no?, y cambia todo. Y yo me imagino que esta tercera semana que no hemos visto, pues Luis ha seguido añadiendo situaciones tácticas, tanto defensivas como ofensivas, pero no las conocemos porque evidentemente no las ha puesto en práctica en competición todavía. La permanencia se logrará cuando la logremos matemáticamente, mientras tanto no. Lo que nos daría una victoria sería seguir avanzando, ¿no?, pasos en nuestro objetivo, lógicamente, pero las cosas se consiguen cuando se consiguen, ¿no? El deporte está lleno de uy casi, ¿no?, y nosotros no queremos caer en eso. E aí teñen a Tonecho Lorenzo, que o sábado, desde unha hora antes do partido en Fuenlabrada, estará na Miudiño Store, no Multiusos do Sar, asinando fotos a todos aqueles que adquiriran esa camiseta retro. A primeira camiseta da colección de lendas, desta volta a que levaba o Obradoiro na temporada 76-77. A vitoria da ida fronte ao Fuenlabrada quedou atrás. Coas lesións de Oriol e Scott, a marcha de Muscala e as incorporacións de Berzis e Holmes, o Río Natura Monbus ten un plantel moi distinto ao de novembro. Durante la temporada hay lesiones y gente puede marchar, y nosotros tenemos que seguir con el trabajo y ayudar a los nuevos jugadores para aprender nuestros sistemas muy, muy rápido. O perigo dos madrileños é James Feldane, mellor xogador da xornada pasada. Puede estar en fuego y anotar muchos puntos, pero como digo, hay que pararle desde el principio con buena defensa de todo el equipo. Gañarlle o Fuenlabrada este sábado suporía chegarse aos postos de playoff polo título. Fuenlabrada viaxa a Compostela en busca dunha dose de tranquilidade. A semana pasada chegou a primeira victoria con Luis Casimiro no banco, e con esperanzas renovadas saben que unha victoria no Sar suporía marcar distancia cos postos baixos. Frear a Corbacho e a importancia anímica que teñen as súas triplas para a afección é un dos objetivos de Casimiro, que ten un alto concepto de Río Natura Monbus como equipo a marxe dos últimos cambios. Tenemos que tener en cuenta a todo el equipo porque hacen un buen trabajo de equipo, y si no, estamos pendientes de todo, de hacer un trabajo mucho más global en el equipo, en la defensa de equipo, pues no estaríamos haciendo todo el trabajo, ¿no? Fuenlabrada ocupa a 14ª posición con 8 victorias a dúas próximas xornadas. Por iso incide na importancia do partido de mañá poder marcar o seu futuro na Liga Endesa.
Unha tripla ante Fuenlabrada e Corbacho pechará o círculo unha temporada enteira anotando cando menos unha vez dende máis aló da liña de 6.75. Prácticamente un año, son 33 jornadas, pues un año natural, ¿no? Bueno, una temporada, digamos, ¿no? Pues hay que seguir. E non sería extraño que conseguise notar, porque nas 23 xornadas que van de liga leva unha media de máis de 3 triplas por partido. Tengo pues, algo natural, ¿no? Algo innato de pequeño, que sempre he tenido mucha puntería y desde jovencito siempre he estado tirando de muy lejos, toda mi carrera deportiva lo he practicado y quizás que sea un poco eso, ¿no? A chega de Corbacho e das súas triplas vai máis a los 2 puntos. Lo suma de 3 en 3, pero el efecto moral que crea sobre su equipo y sobre la afición es mucho mayor de lo que realmente representa 3 puntos.